siempre está muy al pendiente de todo lo que pasa a nivel turístico en Querétaro. Y siempre buscamos a una persona que su perfil tenga pues una labor social, una labor para la comunidad, para ser Gran Marshal. El Gran Marshal es el equivalente como al padrino de la carrera. Y buscamos entre muchos candidatos quién es la persona idónea en ese momento. Y pues, qué mejor que el licenciado Mauricio Salmón Franz, que secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Querétaro, que hace una labor social, una labor turística enorme, que seguramente muchos pues no saben. La ayuda al Estado de Querétaro con el turismo que da es una fuente de trabajo que lo necesitamos en todo el país, una fuente de trabajo, nada menos es la industria sin chimeneas. Y gracias a este personaje, el licenciado Mauricio Salmón, pues Querétaro ha estado destacando no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional. Vemos en cada ocasión cómo hay más turismo extranjero, más turismo que es, repito, fuentes de trabajo para todos los queretanos. Licenciado, pues qué gusto, escogimos a tu persona porque sabemos que tienes atrás de tu trabajo también labor social muy callada. Eso es muy importante, ayudas a la comunidad, no solamente dentro de tu trinchera, de tu oficina, también te sales a ayudar a la gente, lo detectamos, lo subimos y es la razón por la que estás como Gran Marshal en esta ocasión. Gracias, Lupillo, yo te lo agradezco de veras tus palabras. Es un gran honor para mí, de veras felicito aquí a la serie NASCAR, que además de ponernos de luces aquí en Querétaro, lo que se realiza aquí, también el equipo de patrocinadores y todos los que organizan este evento, pues son trabajadores sociales también. Sí, y te digo, este evento se está transmitiendo, hoy en la noche sale en Centro, Sudamérica y el sur de Estados Unidos, y ahí va a sonar Querétaro, ahí vamos a dar explicaciones de qué es Querétaro. Se filmó el centro de la ciudad, es de las ciudades que lo notamos inmediatamente, la cultura cívica desde la limpieza de las ciudades, lo notamos todos. No, pues muchas gracias, don Pillo, de veras, estamos aquí de fiesta y ahorita le voy a pedir a la gente que me ayude con la cuenta regresiva para empezar con el evento. Solo esperamos que nos den la indicación. Estamos a 30 segundos, amigos. Ya abróchense el cinturón de seguridad, porque en 30 segundos escucharemos el rugir de los motores V8 que estarán durante muchas vueltas, nada menos 157 vueltas. Estamos en la Querétaro 200. Arpa, la señal, por favor.